Hermoso tiempo que estamos viviendo, despidiendo este año, dándole gracias al Señor por lo que hizo y por lo que va a hacer todavía. Y acompáñeme a leer algunos versículos. Salmo 96, ponémelo porque yo no los tengo, no traje la Biblia. Salmo 96, 3. Dice, repito, no traje la Biblia. Proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. 45. Epa, ¿te pensaste que iba a seguir ahí? No. Salmo 45. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumeradas las maravillas del Señor. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y terminamos Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza, el que decía recién Hebreos que lo hagamos, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Un tiempo para presentarnos delante de Dios en sacrificio de alabanza, para poder contar las cosas que Dios hizo, las cosas que Dios hace y las cosas que Dios va a hacer todavía. Dios realmente ha sido bueno, Dios sigue siendo fiel, como lo digo cada momento, cada día de mi vida o a lo largo de los años, Dios sigue siendo fiel y yo cada día que pasa más sigo sin entender cómo es que Dios sigue siendo fiel. A veces me pregunto a mí mismo, digo, ¿cómo es que Dios me aguanta? Yo no me aguantaría, no contesten. Por las dudas, de nada. Yo no me aguantaría, sin embargo, Dios sigue teniendo misericordia, sigue renovando su pacto y sigue siendo fiel con nosotros. Como dice en la palabra, que aún a pesar de nosotros ser infieles, Dios sigue siendo fiel. Y si bien eso no es un aliciente para que usted haga lo que quiera, sí es una palabra de aliento para decir que aunque haya caído o se haya equivocado, aunque tal vez haya tenido alguna bronca incluso con Dios, Dios sigue siendo fiel. Todas las cosas que promete, Él las hace. Todas las cosas que Él piensa, las que determina hacer, se cumplen. Nada hay que lo impida, aunque a veces hay obstáculos en el medio. Este, como dijo Fernando en un momento, fue un año complicado, un año tormentoso, turbulento, muchas situaciones a lo largo del año, de muchas situaciones económicas, muchos saltos, como si no me equivoco, hemos tenido como 3 devaluaciones a lo largo de este año, lo cual genera problemas, conflictos de todo tipo a quien sea, aunque usted diga, yo no tengo dólares, a mí no me afecta, afecta todo. Un año complicado. Como dije la semana pasada, en forma no de maldición, sino de advertencia, el año que viene va a ser más complicado todavía. Pero si en este año que fue complicado, Dios fue fiel, Dios nos mantuvo, Dios nos sostuvo, Dios nos levantó, Dios nos guardó, nos cubrió así, lo mismo va a ser y más todavía el año próximo. Siga confiado, permanezca firme delante del Señor, permanezca en Él, bajo su cobertura, bajo su manto, y va a ver cómo Él sigue siendo fiel. Y aunque caigan a su lado 1,000, 10,000 a su diestra,